Vamos a escuchar ahora la Allemande del Concierto Grosso en Do menor, Opus 6, número 8, de Jorge Federico Händel, compositor del barroco contemporáneo de Johann Sebastian Bach, nacieron el mismo año. Este Concierto Grosso está escrito originalmente para una orquesta de cuerda, una orquesta de cámara. Las orquestas de cámara en el barroco prácticamente todas llevaban como instrumento obligado un clavecín o a veces un órgano para hacer lo que se llamaba el continuo, que es el bajo cifrado, la base armónica junto con las cuerdas. Entonces esto originalmente es para un conjunto de cuerdas, violines primero, violines segundo, viola, violonchelos y bajo. Nosotros hicimos una transcripción para dos clavecines, ya lo tocamos en dos clavecines repartiendo las partes, nada más como una demostración cómo suena con clavecín. No es el propósito de hacer una grabación fiel al original. Alemanda del Concierto Opus 6, número 8, en Do menor, de Georg Friedrich Händel.